no seas tramposo. Así no vale. ¿Cómo que tramposo? Si en la guerra todo vale. Ah, si todo vale, yo te pego. Y yo te mato. Calma, a ver. Deja de empezar una guerra de verdad. Yo me voy a mi cuarto. Abuelo, este es un renegón. No sabe perder. No, abuelo, este es un tramposo. Pero si estamos aquí para jugar, para pasarla bien. ¿Qué puede? Trae, dame eso. ¿Qué es esto? Abuelo, no sabes disparar. Así no vas a matar a nadie. No sabes... Yo no quiero matar a nadie. Pero abuelo, esto es un juego. Más bien aprende a jugar y así vas a jugar conmigo y no me jugar con este trampo. Ya, bueno. Voy a aprender a jugar si ustedes no se vuelven a pelear. ¿Entendido? Ya. Cierto, abuelo. Tú estuviste en una guerra. ¿Y disparabas de verdad? Matar de verdad. Y eso no era un juego. La guerra del Chaco. Hace tantos años. Entonces también habían dos bandos. Nosotros, los bolivianos, y los pilas. Pilas como las pilas de tu vieja radio. A ver, cállate, Pedro. La vuelta a hablar lo importante. Ya. Pilas. Los llamábamos a los paraguayos. Perdón, Abu, creo que esto que nos vas a contar es más entretenido que ese feo y cochino juego. No. Sí, la guerra del Chaco. Ingresé muy joven al colegio militar y mis amigos tenían mi edad. Algo raro está pasando, no es hora de instrucción. Sí, es algo raro que el clarín esté llamando a esta hora. Tendremos que salir a formar. Entre los años 1932 y 1935, la Guerra del Chaco enfrentó a Bolivia y Paraguay por una región conocida como el Chaco Boreal. En el Chaco, la tierra es seca y árida, atiborrada de arena y de plantas bajas y espinosas. Es común que tanto los hombres como los animales mueran de sed. La mayor parte del año, el clima es ardiente y seco, alcanzando en verano temperaturas de hasta 45 grados centígrados. En ese territorio, llamado el Infierno Verde, por ser uno de los más inhóspitos del planeta, paraguayos y bolivianos entablaron la guerra fratricida más cruenta que tuvo América Latina en el siglo XX. Hasta noviembre de 1932 hubo una seguidilla de triunfos paraguayos que fue detenida por los bolivianos. Las derrotas impulsaron al presidente Salamanca a traer a Bolivia a Hans Kundt, el excomandante alemán, para ponerlo al mando del ejército boliviano. El espíritu vencedor volvió a los bolivianos cuando se lograron recuperar algunos de los fortines. Las victorias convencieron a los bolivianos de que Kundt era el salvador de la patria y dieron al militar alemán la confianza que necesitaba para que nadie se atreviera a discutir sus planes. Y así fue como muchachos adolescentes nos ofrecimos como voluntarios para ir a pelear al Infierno Verde, donde se estaban aniquilando entre sí los mejores hombres de dos pueblos que apenas se conocían. Caballeros cadetes, la guerra está desangrando nuestra patria. Hemos tenido muchas bajas de oficiales conductores de pequeñas unidades. Ya no disponemos de comandantes de sección y de escuadra. La patria nos llama. Caballeros cadetes,
por su voluntad. Los que quieran ir a la guerra del Chaco, den un paso al ¡Bren! Caballeros cadetes, la patria necesita el concurso de todos sus ciudadanos. Sin embargo, ustedes han ido más allá de su deber, ofreciéndose todos, pero absolutamente todos, para ir a la guerra. Solo les pido una cosa: que se ofrezcan como voluntarios los caballeros cadetes que tengan mayor edad. Caballeros cadetes, por su libre voluntad, sabiendo que la muerte acecha, los que quieran ir a la guerra del Chaco, den un paso al frente. Caballeros cadetes, ir al Chaco conlleva el riesgo de perder su vida en las batallas. Aún así, los que estén dispuestos a ir a la guerra del Chaco, ¡den un paso al ¡Bren! Cadetes, la historia de Bolivia recordará este momento para siempre. Nunca antes la patria había pedido tanto a unos soldados que son casi niños, ni había recibido una respuesta tan gallarda, tan varonil. Cadetes, me siento orgulloso de ser su comandante. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! La guerra son batallas. Las batallas son muertos, heridos, prisioneros. Unos pocos logramos salvarnos, pero en cada amigo que muere, uno deja un pedazo de su alma. Mi gran amigo murió a mi lado y siempre me pregunto por qué las balas fueron para él y no para mí. Yo sentí que la muerte era mi porfiada e intransigente compañera durante toda la guerra. Era el mayor enemigo, aún más que los pilas. Sufrimos muchísimo por falta de agua. En ese infierno, los bolivianos descubrimos que el pila padecía igual que nosotros y vimos que más que enemigos, somos hermanos. Perdón, hermano. Abuelo, y hoy en día, ¿por qué daríamos tres pasos al frente? Buena pregunta. Fuimos 162 héroes, todos adolescentes. Chicos que teníamos entre 16 y 18 años, los que dimos tres veces un paso al frente y no dudamos un instante
Sabíamos que en ellos se nos iba la vida. 18 cadetes de 3 pasos al frente murieron en el campo de batalla. Y muchos de ellos cayeron heridos y prisioneros. ¡Gloria!